Antes que nada, en este martes, saludar a una persona que acaba de ser operada en Gualeguaychú, María Giselle, que te repongas despacito. Saludo a todas las arianas que no he podido hacer aperturas. Y hace días y días que estaba pensando dónde es que nos duele el 7 de espadas, dónde es que nos duele el 5 de espadas. ¿Dónde nos duele el 3 de espadas? ¿Por qué nos duelen las cosas de manera diferente? Y vieron que cuando uno está en la paz total, que no puede creer que uno haya llegado a una altura de la vida donde puede disfrutar de las cosas, es como que un regalo de la vida, dejando de lado que todavía no conseguí heladera, pero encontré un lugar que vende comida hecha, pequeños detalles de la vida cotidiana, muy afligida, dolida más que nada por la situación en la Argentina, por los jubilados, por mis hermanos, por mi madre, mis hermanas. A uno le pega ahí un efecto colateral porque uno vivió ahí. Y es mentira eso de que uno tiene el gobierno que se merece porque uno cree que, o tiene la expectativa que, los políticos cumplan con su palabra. Indudablemente vivo en un país privilegiado. Porque por lo menos somos buenos pobres. ¿Qué es ser buen pobre? Saber arreglarnos con un bran metal, cocinar en la estufa de leña, mantener un perfil bajo, no nos gusta andar aparentando, eso nos viene, supongo, de las cruzas de europeos, españoles, italianos, alemanes. Mucha gente que bajó de los barcos y que conforman nuestra sociedad actual y nuestros políticos actuales y las familias antiguas, patriarcales, lógicamente. Pero hay un ambiente general con este Marte y de eso quiero hablarles ahora cuando baje la cámara. Tengo el pizarrón. Hoy es día de clase y de lectura. Este Marte nos está sacando el guerrero, este Marte en Acuario, Urano, la carta regida por el signo, perdón, regido por el 5, el 6 y el 7 de espadas, con su contraparte, el Sol en Leo, porque hay 6 signos nada más, en realidad. Los otros son reflejos. Ahora les voy a explicar por qué. Unos para el mundo y otros para adentro. Hay como un... Cuanto más palos ponga en la rueda, cuanto más agresividad de palabra haya, hay luchas de poder. Es algo maquiavélico, Maquiavelo, el fin justifica los medios. Es como si estuviéramos volviendo a la época de las cavernas, pero con la palabra. Ahora estamos en la casa de Cáncer, este Marte está en Cáncer, y con Plutón, alineado con Plutón, que son las herencias. Todo el mundo está discutiendo por las jubilaciones, que es parte de la casa de Escorpio, lo que uno hereda, la pensión, la jubilación, especialmente de las viudas. En Francia ustedes ven lo que es, en la Argentina lo que ha pasado con el fondo de los jubilados. Acá están trabajando sobre la misma ley, porque no hay fondos, están vaciadas las cajas. París es un escándalo realmente, una barbaridad, el pueblo está tomando las calles, es algo generalizado, hay como un inconsciente colectivo que tiene mucho que ver con
nosotros los dinosaurios, porque hemos sobrevivido, hemos llegado a una altura de la vida, hemos trabajado, ha trabajado mi esposo, ha trabajado toda la gente que aportó, y ahora esos fondos, que por eso quizá hay pasos que yo personalmente no doy, porque estoy transitando la casa de Escorpio, es decir, que los bienes de herencia, todo lo que es una pensión, una jubilación, se van a ver alterados. Y usted me dirá, Rose, ¿qué tiene que ver esto con las espadas? Tenemos tres signos de aire, yo ya lo he grabado, pero hay veces que yo no he sido clara, petulante, soberbia, con el creerme que les estoy explicando algo y tienen por qué entender. Y tuve un sueño con un pizarrón en el cual me decía, poné los signos para que la gente se dé cuenta dónde le duelen y de qué manera te duelen, sí, a ti, a mí, las cosas. Porque no es lo mismo un tres de espadas, que su contraparte es el fuego, Libra y Aries, son... ahora se los voy a explicar. Hay dos teorías en astrología. Empezar, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, allá arriba, Cáncer, perdón, al revés. Aries, de derecha a izquierda, es centrista, creo que se llama. Es cuando miramos el cielo desde abajo, lo miramos desde arriba. Y después está al revés, Aries bajo a Tauro, bajo a Cáncer, a Géminis, Cáncer, lo oculto, que no es así. Es al revés, porque el padre no lo conocemos. Lo que está debajo de la línea imaginaria, una línea Marginot, imagínense la línea ecuatorial, arriba, por eso pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario, pero no para la derecha, sino que empezamos desde la izquierda en lo que yo aprendí y lo que yo uso para hacer un diseño de las casas astrológicas. Por eso a veces no me he explicado correctamente. No es lo mismo tener un 8 de espadas, que corresponde a Géminis, a ver si lo ven ahí, un 9 de espadas, un 10 de espadas, que se opone al elemento fuego, Aries, se opone y se complementa. Es el otro aspecto. No es lo mismo estar preocupado por un exceso de trabajo, por una falta de límites, por ese Júpiter en Géminis que te viene con toda esta locura. Antes que nada quería decirles, recuerden que Aries, el signo de Aries, es el eje del encuentro mío, tuyo con el mundo, perdón, con el mundo que nos rodea, la cara que damos al mundo. Tauro es el eje de la posesión, posesión en cuanto a Venus, la creatividad, está regido por Venus, Aries está regido por Marte. Este Tauro es un Venus femenino, porque hay un Venus femenino y un Venus masculino. Tal es así que Libra también está regido por Venus, pero es un Venus masculino. Luego está Mercurio, que rige a Géminis, que es el eje del pensamiento y el eje de la comunicación y del WhatsApp y de me dijo, ella me dijo, los hermanos, los vecinos... La nuera, el yerno, las personas más cercanas, los hermanos, no tiene nada que ver con la mamá y el papá. Luego viene la casa regida por la luna, que es el eje de la individualización. ¿Quién soy? La teoría de Maslow. Al igual que Capricornio,
son el eje de la tú eres lo que eres de acuerdo a dónde te criaste, el hombre y sus circunstancias, o la mujer y sus circunstancias, quién te educó, la mano que mece la cuna es la mano que mueve al mundo, qué idioma hablaban en tu casa, qué circunstancias había a nivel económico cuando naciste, cuando te estaban amamantando, qué familiares te rodeaban, qué experiencias. Esa es la casa de Cáncer. Empezamos de la derecha, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, allá arriba. La madre siempre se conoce. El padre, Capricornio, Saturno, que es el arquetipo de lo patriarcal, está allá abajo. Dejando de lado que Aries también tiene mucho que ver con el poder marcial. Pero eso es otra cosa, más que nada, ¿con quién me peleo? Luego llegamos a Leo, el eje de las relaciones. Salimos de la luna y nos vamos al sol. Todos los cancerianos y todos los leoninos tienen algo del signo que está pegado. Por eso están los caballos. Los caballos en el tarot tienen un poquito, son todos de fuego, pero tienen el coletazo del signo anterior. Muy bien. Por eso Sagitario, el caballo de bastos, tiene algo de Escorpio, ¿vieron? Es un touch and go. Es como que tiene ese impulso maravilloso Sagitario, brillante el fuego, se quiere mover, no se puede quedar quieto. Pegasus, en la mitología griega, pero tiene algo de Escorpio, como que no me ates. Luego nos vamos a Virgo, otra vez Mercurio, que no solamente rige a Géminis, pero en Virgo, lógicamente regida por Venus, pero Mercurio rige a Virgo. En el área de el eje de tu existencia. ¿Qué como? ¿Cómo sobrevivo? ¿Mi salud? ¿Mi cuerpo físico? ¿Hago gimnasia? ¿No hago gimnasia? ¿Qué me gusta hacer? ¿Me gusta estar quieta todo el día, durmiendo, mirando la televisión? Esa es la casa de Virgo, la casa de la salud. Por eso se llama la casa de la salud. Muy bien. Ahí tenemos 6 casas básicas. Si seguimos, ahora voy a bajar la cámara, tengo el tripén, tengo todo acá, pero me encanta charlar con ustedes. Y tomar mate. Y son las 20:02 del día miércoles. Sí, creo que es miércoles hoy, sí. Muy bien, a ver. No me acuerdo realmente. Muy bien. Luego nos pasamos a Libra, que también está regido por Venus. Pero no es el Venus de la creatividad, como es la emperatriz, que en los arcanos mayores rige a Tauro. Pragmática, 5, 6 y 7 de oros, la lógica a tierra. Ella es amable, vos vas a casa de una persona de Tauro y siempre hay cojines acogedores, hay mantas, hay almohadones. Ella no te va a recibir con una ropa ajustada que le apriete. Ella va a estar siempre como estado light, de levedad del ser. Yo tengo una hija de Tauro. Tengo gente macanuda con B larga, bacanuda, como decía un turco allá en Corrientes, que te van a dar una mano siempre, aunque estén regidos por el 5 de oros, el 6 de oros y el 7 de oros. ¿Pero qué se opone a Tauro? ¿Qué complementa a Tauro? Escorpio, la casa de Plutón. Son apasionados sexualmente, pero lo guardan, lo reservan. Sin embargo, Libra está regido por Venus, pero es más estructurado. No es la creatividad de Venus, Afrodita, que... Porque ¿cuál es la historia de Afrodita realmente?
Resulta que Afrodita se estaba casada con Afrodito o Venus, como quiera. Ella nació, castraron a su padre Urano, cayó en el océano. Por eso se dice que cuando uno sueña con el océano, está soñando con la esperma, con los espermatozoides, la parte paterna del agua salada. Y resulta que ella estaba casada con Hefesto, que era un rey cojo, cojo con J, de cojear. No era ni panco ni manco, era cojo. Era un rey deforme, pero él era el dios de los herreros. Era un genio en la herrería. Entonces Venus estaba enamorada, ella, de Ares, es decir, Marte. Y se escapaba con su amante. Y Hefesto lo siguió hasta la cueva donde se encontraban, dejando de lado que quedó embarazada Afrodita. ¿Y de quién pudo quedar embarazada? De Eros. O sea que cuando ustedes tienen problema con la suegra, están teniendo problema con Afrodita o con Venus. Afrodita, la suegra de Psique. Entonces, Hefesto hizo una red muy finita del metal más sublime, y cuando los amantes estuvieron juntos, ahí retozando entre sus sábanas de seda, en el Olimpo, no, en una cueva se reunía. Estaban enloquecidos, les tira la red encima. ¿Y qué pasó? Llamó a todos los dioses del Olimpo para ver lo injusta y lo mal que se portaba esa virgen que, protegida por Zeus, fue la única que no fue violada por nadie. Ella elegía a sus novios, etcétera, etcétera. Por eso Virgo es uno de los signos que más se casa y más se divorcia. Pero ¿qué pasó con la otra parte? Entonces, ella era muy creativa, el arte, el trabajo, el hacer, ahí está Virgo, cuidar a los demás, pero cuando afecta a Libra, yo estoy hablando de Virgo ahora, estoy hablando de Afrodita, que Virgo viene de virtud, era la virtuosa pescada infragante y delito, nos vamos a Libra, que tiene este coletazo, que dicho sea de paso, era una de las diosas, tienen que anotar el nombre acá, era Astrea, hija de Temis, la diosa virgen. Por eso se crea Libra como un punto de equilibrio entre la desgracia que le tocó vivir a Virgo al ser descubierta, a ella, Afrodita, Venus. Pero Libra es más el equilibrio porque lo ayuda a Atenea y Astrea, lo ayudan a poner el 2, el 3, el 4 de espadas. Libra es saliéndonos del mundo individual hasta Virgo, yo y mis circunstancias, al mundo del afuera. En nosotros, Libra, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis es la otredad, los otros que Libra refleja a Aries, Escorpio refleja a Tauro, Sagitario refleja a Géminis, en su parte ya más expansiva, más profunda, más de. Como que Géminis se conforma con saber de todo un poco, tipo yo, ¿vieron? Somos enciclopedistas, pero Sagitario es más de profundizar en el aprendizaje superior. Dejando de lado que Sagitario, Quirón, el Hierofante, el centauro herido, el yo herido, es la casa de la religión, de las creencias, del sanador, etcétera, etcétera. Y luego resulta que nos aparecemos con Capricornio como opuesto, está Sagitario, opuesto a Géminis, viene Capricornio, complemento de Cáncer. ¿Y por qué Capricornio es una cabra con cola de pez?
porque está regido por el diablo, el dios Pan, el dios de la alegría. Anduvieron chiveando, lo pescaron, lo tiraron al mar, viene el tifón, el tifón, que era un monstruo marino, lo desmembra, o fue desmembrado, Pan, y fue ayudado por Hermes para devolver a Zeus sus partes, y por eso Capricornio tiene el cuerpo de pez y de cabra, por el dios Pan, las pezuñas de la cabra. Es apasionante si uno une la mitología con... Todo está basado en la mitología. Desde esa frase tan famosa, los hijos de los dioses, de los hombres, ya no se casarán con los hijos de los dioses. Que ese es un tema muy profundo y previo a la Semana Santa no lo quiero tocar, porque hablamos de los Elohim. Muy bien. Entonces, después de Capricornio nos vamos a Acuario, el aguador. El copero de los dioses, Zeus, que no respetaba nada. Tal es así que Zeus se disfraza de una vaca blanca, por eso Tauro está representado por una vaca, y ella, la ninfa, esperen que no me acuerdo el nombre, Tauro, esperen un poquito, Astrea, Zeus, el toro, se disfraza, rapta a Europa. Se enamoró Europa de ese toro blanco divino, le hacían los mimitos, no saben lo que era. Zeus tomaba la forma que fuera o que fuese con tal de enamorar. Se ve que estaba mejorando la raza y era celosa. ¿Cómo era? Era con H, o como es, porque hay muchas eras por ahí. Y quiero contarles un poquito más. ¿Saben quién es la madre de Hércules? La madre de Cáncer, es la historia de también, por supuesto, Zeus enamorado de, esperen un poquito, Cáncer, Zeus, ¿se acuerda? Almnea, es la madre de Hércules, se queda embarazada de Zeus y tiene a Hércules, por eso fue condenada, por eso el cangrejo que es el animal de Cáncer, se lo manda, era de la furia que tiene, y para defenderla, por eso le mandó una víbora, le mandó un pitón, Hércules venció, y por eso fue condenado a la locura y a los 12 trabajos de Hércules, que el primero fue limpiar los establos. ¿Por qué? Porque Hera lo enloqueció y mató a sus propios hijos y a su propia mujer. Por eso se dice que la casa de Cáncer es la casa de la muerte, del nacimiento y de la muerte. Alcmea. Muy bien. Entonces, cuando andamos por Acuario, nos encontramos con este niño. La primera historia de pedofilia real, hijo de un troyano, un rey troyano, se lo lleva porque se enamoró, era hermoso, Ganímedes, no les puedo decir lo que era, todo el mundo lo adoraba. Se transforma en el copero de los dioses. Cuando uno ve la estrella, en realidad está viendo el aguador, es el aguador que está pasando de un cántaro a otro, y lo convirtió al final, para que el padre dijo, no le puedes hacer esto a mi hijo, mirá, che, viejo, para un poco, es un niño de 16 años, y lo transformó, miren la palabra que inventé, en la constelación de Ganímedes, para tener inmortalidad, después que lo violaban todos, de ahí viene la palabra de Ganímedes, ahí viene la palabra gay, que eso ya se los conté. Y después nos encontramos con Piscis. Resulta que Piscis, regido por Neptuno, tenemos que acordarnos que Neptuno andaba ahí medio era uno de los hermanos, hijos de Saturno, de Urano, perdón,
rescatados por Saturno, tal es así que por mucho tiempo Acuario fue regido por Saturno hasta que se descubre en 1787 la electricidad. Entonces, cuando yo les digo dónde les duelen las cosas, no es lo mismo el dolor. Yo voy a apagar la luz. Esta luz, a ver si la puedo apagar. No sé, no hay luz. Eso, y no voy a apagar las demás luces porque me tengo que levantar. Pero la luz no se ve. A Dios no se lo ve. La fe tampoco se ve. La energía del 5, 6 y el 7 de espadas es esa energía. Dejando de lado que el 6 de espadas es hermoso, cansado, Urano, dice, yo en esta no me meto más, no puedo salirme con la mía, entiendo mis limitaciones. Tacto, astucia y diplomacia, I made it my way. Por eso nos duele tanto lo que pasa cuando aparece en el tarot el 5, el 7 de espadas. ¿Por qué? Porque se le opone, que este es mi gran conflicto, Leo, la lucha de poder. Los cinco son cartas de yo los quiero y los quiero a mi modo, minimizar al otro. Lo que empieza como una lucha termina con un... te tenés que ir para lograr el triunfo. Y no estoy hablando mal de ningún signo. Estos son las cartas. Y si no me reconocen, yo voy a luchar por lo que quiero. Los siete, ese punto de inflexión donde realmente como que el fin justifica los medios. Y si ustedes ven, los siete, los seis y los cinco corresponden a Leo y a Acuario. Muy bien, signos fijos como Tauro y Escorpio. ¿Qué quiere decir signos fijos? Que están en el medio de las estaciones, están quietitos ahí, ¿vieron? A ver. Sí, porque Virgo y Piscis y Aries y Libra son signos, a ver. No, Aries es cardinal, Cáncer es cardinal, Capricornio es cardinal y Libra es cardinal. Quiere decir que empieza un cambio de estación, un equinoccio o un solsticio. Y los signos mutables, Virgo y Piscis, como que se tienen que adaptar ahí a las situaciones para sobrevivir. Ahora, si seguimos viendo, voy a bajar la cámara ahora y les voy a repasar. Y quiero agradecerles infinitamente porque la verdad que jamás pensé que la charla sobre Pandora iba a tener tantos comentarios. Miren, de Pandora debería hablar. Que fue una trampita también que le mandó Hera a Hefesto. Bueno, a ver si ustedes ven acá. Miren, resulta que tenemos Aries. Aries, a ver si lo ven, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, nos vamos a Libra. No, Virgo está arriba de Piscis. Pero no seguimos por este lado. La era de Piscis se va a la era de Acuario y entraremos a la era de Capricornio, eventualmente dentro de 1500 años. Muy bien, nos vamos a Libra, signo de Aries. Libra. Libra, cuando no puede mantener la ceguera del 2 para mantener la santísima paz, barrer debajo de la alfombra, me cruzo de pierna, me aprieto bien, no quiero que sepa, no quiero escuchar, no quiero saber de nada, me protejo el plexo solar, te puede herir de mala muerte, pero con la palabra. Pero ¿dónde? Y si no, se retira y no te habla por un año y medio.
¿Dónde te va a herir Libra? Te va a crear incertidumbre, no te va a crear tristeza, te va a crear una incertidumbre brutal. Vas a esperar prendida del teléfono a ver si te llama. ¿Qué querrá? Porque no se puede definir. Tiene terror a equivocarse. O va a ser que des la espalda. Tres de bastos. Este es el efecto que nos produce el tres de espadas. Cuando nosotros recibimos un tres de espadas, automáticamente por supervivencia, si es que somos lo suficientemente inteligentes, en vez de llorar sobre la leche hervida, tratamos de dar la espalda ante la verdad develada para poder sanar. O nos hacemos los bobitos, las bobitas. ¿Y qué hacemos cuando Libra, en la armonía familiar, nos mata de silencio? Cuando se retrae, cuando tiene un cuadro depresivo, cuando su mente directamente no te contesta, no habla, no toca el tema, se llama el avoider. Y no, esta es la parte oscura que tenemos todos. Todos tenemos una parte de luz y una de oscuridad. No es lo mismo un 7 de espadas en tu reacción, porque siete es el que te ataca automáticamente, o huís o atacas. Por eso yo siempre digo que hay una gran correlación en las cartas. Vamos a suponer que les salen tres cartas de espada. Pregúntense, ¿qué carta me está faltando? Tres cartas de espada, digo, tres, cuatro, cinco, tres cinco, tres siete. ¿Qué siete te está faltando? Tres, dos. ¿Qué te está faltando? Lo que te está faltando es lo que puede solucionar la situación. Vamos a Escorpio, regido por Plutón. La casa de cómo te evalúan los demás. La casa de las herencias. La casa de lo que se termina. La casa, no es la casa de morirte. Aunque te puedes morir en cualquier casa, transitando cualquier casa astrológica. Pero generalmente es las casas de las herencias. Vamos a ir a Sagitario. Y ustedes miran, pero no, ya sabemos todo eso. Pero yo quería mostrarles dónde te duelen las cosas. Vamos a ir a Capricornio. ¿Dónde y cómo? Es decir, si en tu agua, en tu fuego, en tu mente o en tu tierra. Vamos a ir a Acuario, regido por Urano, el conductor de la luz, el cambio, la improvisación, las ideas brillantes en su lado. Lo eusocial, yo y mi mundo, a quién le vendo mis productos, que tiene mucho que ver con Leo, y ahora vamos a repetir las casas de la posesión, la casa del eje del encuentro. Vamos a ir a la casa de Piscis. Piscis. Muy bien. Resulta que tenemos la primer casa de Aries, que es el eje del encuentro y el eje del encontrarnos. Con Libra nos empezamos a comunicar con el mundo. Y ustedes dirán, pero es increíble. La casa del matrimonio, la casa de los contratos. ¿Cómo puede la casa de Libra, regida por Atenea, regida por la justicia, estar en las relaciones humanas, el negocio, un matrimonio, una sociedad laboral, por cartas tan fuertes? Porque es como que Libra pone un freno al impulso de Aries, que es el eje del encuentro. Uno, yo me encuentro con mi creatividad, con mi deseo, yo y mi mundo, Aries. Pero Libra, que es el complemento, y Aries es el complemento de Libra, se frenan mutuamente. El dos de espadas con el dos de bastos. Entonces, vamos a suponer que tienen un cuatro de espadas al lado de un dos de bastos. Esperen sentados porque no van a tener respuesta. Entonces, cuando aprendemos a leer las cartas así,
es algo maravilloso cómo se clarifican las cosas. Nuestra mente decodifica cosas. Vamos a ir a la casa de Tauro, que es la casa, el eje de la posesión. Esta mesa, el termo y el mate, esta velita casera que me traje, lo hecho con las manos, lo tangible, lo patrimonial, ¿qué capacidad traes al mundo para proyectarla, para poder, la capacidad de hacer un masaje, la capacidad de poder estudiar, tu patrimonio tiene mucho que ver con Escorpio, porque si esta es la casa, recuerden, Escorpio y Tauro son las casas del eje de la posesión, por eso estamos hablando de las herencias. A veces hay un duelo, perdiste a alguien, perdiste el capital, te quedaste en la calle, tiene mucho que ver con el 5 de oros, por eso le corresponden los 5. O bien la decisión de largar todo lo que hiciste, la casa de tus posesiones, por eso yo digo, esta es la carta del coraje. Todos los 5 son las cartas de romper las estructuras rígidas, de la monotonía, de la cobardía, de los 4 e irte al 5. ¿Qué pasa si te encuentras con el 6 de oros? Bueno, es la casa de las posesiones. Yo voy a ayudar a mi familia primero, pero voy a dar, dice Tauro, de lo que me está sobrando. Tauro no va a ir a sacar un préstamo por ti. Puede ser que hay gente genial de Tauro que te salga de garantía y que llore hasta en entierro ajeno, pero por lo general el 6 de oros está dando una limosna. Primero Tauro, ¿y por qué está relacionada con el 6 de copas? Porque tiene que ver con la estabilidad, con asegurar de tener el techo, el espacio, y Tauro emotivo, Tauro con su sombra, puede ser no olvidarse de cosas del pasado, como Escorpio. Escorpio no olvida, va contra su propia naturaleza, aunque se haga daño, como el cuento de la liebre y del escorpión, que cruzan el río y le dicen, supongo que no me clavarás, escorpión, tu aguijón, no, que nos ahogamos los dos. En el medio del río, Escorpio clava su aguijón. ¿Por qué clava su aguijón? Perdón, me equivoqué de lugar con las cartas. Estaba acá. Porque no puedo con mi propia naturaleza, dice Escorpio. Entonces las dos son las casas de las posesiones. Estas por herencia y que en realidad afectan mucho a la vida íntima. Escorpio es la casa de la intimidad sexual. Me voy con Juana, me voy con Pedro. Estoy con dos personas y no sé con cuál quedarme. Por eso se llama la carta de los pecados capitales. No es lo mismo tener un 7 de oros, para qué lado disparo y por qué el 7 de oros y el 7 de copas están juntos. Porque hay una necesidad en Tauro, hay una insatisfacción con lo que está haciendo. Necesita salirse de lo estable, de lo seguro, de lo que ya he logrado, y le entra la impaciencia y automáticamente le entra la duda. Eso es increíblemente apasionante. Entonces estamos hablando de la casa de la posesión, pero hay un miedo en Tauro a equivocarse, por eso su campo de agua va a afectar su tierra, así como el campo de fuego va a ser aventado por el viento de Libra, ese aire de Libra, esas palabras, porque es la palabra lo que nos mata, o lo no dicho, que suele ser peor que lo dicho. Es mejor que te rompan el corazón de una vez, pero esta es la maldición de saber la verdad. Por eso se representa con una carta, la cual, ¿qué es el corazón? Es la sede, no del amor, es la sede del deseo, de la creatividad, del proyecto, del 3 de bastos. El estómago es la base
de los sentimientos y del corazón. El pensamiento, mentum. Y ahora nos vamos a las espadas de Géminis. Ahí anda Géminis dudando porque es la historia de Castor y Pollux. Leda fue violada por Zeus, no tenía otra cosa que hacer, andaba vagando. Zeus dice, se enamoró de Leda, la embarazó y ella tuvo mellizos, gemelos, Castor y Pollux, y también tuvo relaciones esa noche con su esposo y tuvo otra pareja, Helena de Troya, dicho sea de paso. Entonces, esta carta representa tremendamente, no es lo mismo tener... Tengo miedo a equivocarme porque tengo tanta información. No es que no sepa qué hacer, dejando de lado que hay un sometimiento a lo que dice la vecina, a lo que dice el noticiero, a las estadísticas, me votarán, no me votarán, dicen los políticos. ¿Vieron antes de las elecciones cuando están mirando el tablero? Entonces hay una duda respecto a cómo me suelto, cómo salgo de mi propia cárcel mental, que automáticamente tiene que ver con una comunicación clara y rauda. ¿Qué corresponde a Sagitario? Ahí tenemos la casa, precisamente, que es el eje del pensamiento. ¿Cómo aclara una persona que está en un estado de duda? ¡Andá y hacelo! Decilo, esto es Mercurio en Sagitario, decilo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan no o que te digan que sí? La noche insomne. Y si, esto está basado en la experiencia de ese pensamiento, la profecía autocumplida. Me va a ir horrible, yo no voy a poder, voy a fracasar, voy a... estado cerato, no creo ni en mi propia intuición, que se corresponde con el 9 de bastos, porque no puedo poner límites a la invasión mental ajena. Si ustedes me dicen, ¿cuál es la carta que... ¿Vieron cuando hay un hámster en la rueda que no podemos pensar en otra cosa? Es una información que no es tuya. La noche insomne no viene por uno mismo. No es que uno se flagela, es porque está invadido precisamente porque no sabe cómo poner límites a las cosas. El 9 de bastos es una carta, se llama la carta de la resiliencia, la carta de la paciencia. Pero tenemos paciencia porque tenemos miedo a meter la pata. Porque yo les puedo asegurar que si se te aparece una emergencia, se te va automáticamente el... Es un prepararse para el futuro, una posición de fuerza, pero hay que... No está equilibrada la fuerza interna con la fuerza interna. Por eso las espadas están suspendidas. No hay un pensamiento claro en Géminis y hay un exceso de fuego. Sagitario, el centauro, Quirón, el hierofante herido, y generalmente son heridas del pasado. Y al 10 de espadas, que es la carta más maravillosa del tarot, si nos vamos a la mitología, cuando Orestes encuentra a su hermana viva, que pensó que había sido sacrificada, el final de la lucha, el alivio total, los 10 son finales, nos encontramos que al fin Sagitario logra soltar la carga ajena. O se enferma o se le apaga el fuego. Porque se da cuenta que es inútil. No podemos dar ecología emocional. Jaume y Mergué. No podemos dar lo que el otro no puede recibir y no podemos hacer por el otro lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Muy bien. Ahí seguimos con las espaditas. Ahora nos vamos. Podríamos pasearnos por Cáncer y Capricornio, pero no tiene mucho sentido. Pero sabemos que la casa 4 es el eje de la individuación. Si un canceriano ha vivido en un ambiente de pobreza, de no hay, no se puede, no sé, vamos a ver, no, tú no podés,
de bloqueo energético de la carta del avaro, porque es la carta de... ¿qué pasa? Cuando Urano castra a Saturno, su padre, los... Perdón por la interrupción. Esperen un poquito, que es mi hija. Les pido disculpas, pero hace días que no sé nada de ella. Una de mis hijas, perdón. Y ahora me va a decir, ok, esperen que apago el celular. Porque uno es increíble, un celular anda para recibir mensajes y el otro para mandar. Bueno, pero vamos a suponer que tenemos un canceriano o una canceriana que se cría rodeada de un con un hermano, que son como carne y uña, pero en un ambiente familiar donde se tira manteca al techo y nunca alcanza la cosa y hay un desequilibrio económico y no le dedican atención. No va a ser el mismo efecto. Vamos a suponer, porque son, o viceversa, vamos a suponer un capricorniano que se cría en un ambiente donde hay, ¡ay, pero vos gastaste demasiado, mijito! Vas a tener que equilibrar, ahorrar un poquito más, le dice la mamá canceriana. Y duda la mamá, porque las copas, la casa de cáncer, 3, 2, 3, las tías, las hermanas, los amigos, el grupo que te rodea, 4 de copas es una carta que te siembra la cizaña a través de la duda. No, no es el mismo efecto. Por eso digo, ¿y qué va a pasar si de repente tenemos un capricorniano creativo, maravilloso, que cree en sí mismo, que cree en su potencial? Es la historia de Dédalos, iniciando, que después mata a su hermano, a su sobrino, dicho sea de paso, porque no soporta la falta de prestigio de que su sobrino lo supere. Esa es la historia real. Y aparece con un 2 de copas. Si Capricornio tiene una persona de agua, de cáncer especialmente, que lo apoye, que lo apuntale, o un socio laboral, o una socia laboral, no importa si es hombre o mujer, va a desarrollar su mejor potencial, va a ser brillante transmitiendo su capacidad. Porque esta es la casa de la individuación. ¿Qué es ser un individuo? Saber que somos capaces de. No dudar. Dejando de lado que cuando Cáncer está en su aspecto de sombra, se vuelve, no gasto, no va a alcanzar, no va a haber, ay, no sé. Y cuando Capricornio está en su lado oscuro, no, que a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende, yo no sé, me quedo solo, no, mejor, nada le viene bien. Muy bien, ahora nos vamos a las espadas de Acuario, que es, y vamos a ir a Leo. Leo, al igual que Acuario, es el eje de las relaciones. Una son yo y mi intimidad, o tú y tu intimidad creativa, la libido. Le dicen la casa de los hijos, aunque yo creo que la casa de los hijos debería ser Acuario. Porque acá es la pareja, el amante. Acá no es que todos los leoninos, por favor, es uno transita estas casas. Acá tenemos un 5 de bastos, la competencia con los hermanos, la competencia por la herencia, la lucha de poder, la necesidad de un periodo, siempre estamos a prueba, dando examen. Luego nos encontramos, vamos a poner el 5 de espadas. Cuando Leo no puede, o Acuario, que es la casa, las dos son exactamente el eje de las relaciones, una a nivel de grupo, por eso acá hay dos personas y acá hay tantas personas. Acá Acuario no es el que tiene las espadas. Acá Acuario, lo que hace, regido por Urano, se da cuenta que no vale la pena.
es una carta en la cual la victoria no, es como Pirro, que quemó todas las naves, perdió todo, pero con tal de decir que había ganado la guerra. Los cinco en realidad, ese señor de la lucha, pero en este caso Acuario se da cuenta que de esta manera la cosa no sirve y acepta sus limitaciones. Puede ser una carta de gran crueldad, porque esta pobre persona no se sabe si está atacando, no se sabe si es atacado, pero está juntando lo que sobró, las migajas de lo que quedó de una guerra. Y después nos vamos al 6 de bastos, que tiene, estamos hablando de la casa 5, el eje de las relaciones. Si no me das bolilla y no reconoces, si no me colocas en este caballo de mentira, si no me aplaudís, pues yo me debato, me voy, dice Acuario, o Leo, o cualquiera de nosotros que nos toque esta situación. Pero también esto es Leo necesita desesperadamente que el artista, el creativo, en el amor, ser reconocido. Entonces, cuando no es reconocido, se retira del campo de batalla. A menos que se le dé por defender con uñas y dientes a nivel energético a Leo. Esto estamos hablando del fuego y de la electricidad, de lo que no vemos venir. Acá lo vemos venir porque acá está la palabra. Acá está la palabra y lo que se escucha. Acá está la electricidad. Está todo apagado. Es como caminar, está en puntitas de pie. Es el tacto, la astucia, la diplomacia, el buen diplomático, pero habla mucho del síndrome del impostor. Hay una realidad que uno percibe, pero no la puede probar. Es ese engaño solapado, me tengo que salir con la mía a como de lugar. Acá no, acá hay una lucha de verdad, acá hay una envidia, acá lo sentís en el cuerpo, acá lo percibís en sueños. Tenés esa sensación, porque esto es el detalle, cómo yo percibo el dolor, lo percibo a través de mi campo energético, se me aborta la creatividad, no puedo grabar, te cortás la mano, tenés un accidente, no te llama tu amor, porque esto habla siempre del reconocimiento de tu fuego, de tu pasión, eres rechazado. Sin embargo, con el 7 de espadas o el 5 de espadas, es como una cosa que tenés que soportar, quizá para lograr el éxito, quizá en el trabajo, porque estas son las casas de tus relaciones sociales. ¿Cuántas veces tenemos que comernos una cantidad de culebras y de sapos para soportar vivir, a menos que te transformes en el ermitaño? Carta que rige a Virgo. O el colgado, carta que rige a Piscis, arcano mayor. Muy bien. No es lo mismo entonces cuando tenemos esta historia que qué le pasó a Piscis. Piscis sí que enamorada, que está regida por el 2, el 3 y el 4 y el 5, el 6, recorre todas las casas, sí que el alma, nos encontramos con el 8, perdón, y el 8 de oros. Las dos cartas que hablan, estamos en un elemento tierra y en un elemento agua. El 8 de oros es yo voy a intentar, yo voy a pulir, voy a ver el árbol y no el monte, el detalle. Voy a pulir el detalle, dice Virgo. Yo sé que puedo empezar de vuelta. Y si no puedo, doy la espalda, dice Piscis, que es precisamente la casa del eje de la existencia. Esta es tu existencia a nivel
del inconsciente colectivo, de lo que recibiste de la familia. Esto es el ataque o la huida. En este caso sería: yo emprendo, yo intento, yo me rodeo de libros, de conocimiento, de sabiduría. Y después le sigue, increíblemente, el aislamiento del deseo del corazón. Acuérdense que Piscis tiene a Afrodita como suegra y a Eros. Este es el fruto del amor clandestino de Afrodita, Venus, que rige Virgo. Estamos hablando de Afrodita, no es que rija a Virgo, sino que es la historia de Astrea. Muy bien. Esa diosa que salió de la espuma del mar, representado por la obra de Botticelli, una belleza. El deseo del corazón. Puede esconder los dos pececitos. ¿Y por qué hay peces en Piscis? Porque cuando Afrodita fue tirada al mar, perdón, y quiero compararla con el 9 de oros, es la eficiencia de Virgo, yo sé lo que valgo, yo sé lo que puedo hacer, pero hay un encierro, hay una adicción al trabajo, al perfeccionismo, y hay una soledad brutal. Y acá tenemos que cuando fue tirada al mar, ella se amarró a Afrodita, se ató, se encadenó a su hijo, a su bebé, para no perderlo. Por eso hay dos peces en la carta de Piscis. Neptuno los ayudó a huir de la venganza de Hera. Y esto habla del deseo del corazón, que puede ser una adicción, una codependencia. Y acá tenemos la espalda. ¿Ven que no es feliz? Hay un arreglo, hay un acuerdo, hay un arco iris, que en la simbología del Golden Dawn tiene mucho que ver, y yo os pondré un arco iris y nunca más contenderé contra ustedes, una vez combatido los Elohim, después de el diluvio, dijo Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando ustedes ven el 10 de espadas, ustedes ven el fruto. Eros anda, hijo de la pobreza y del recurso. Andan los niños jugando, pero la pareja está de espaldas. ¿Por qué está de espaldas? Es difícil que Piscis, signo de agua, siempre complementando, trabajando excesivamente para el status quo, la compulsión a la compra, las virtudes familiares, la comunicación. Acá Piscis necesita una búsqueda tremenda de la armonía dentro de la familia. Muy bien, voy a cortar acá, voy a retirar esto, tengo los mazos y me gustaría luego hacerles una lectura, pero son ya las 20:47 y se me ha dado por tener mucha hambre. Muchas gracias por su tiempo.